Esta nueva sección del consultorio de Raúl Carrasco. Podréis ir dejando vuestras preguntas a raíz de, de los vídeos y yo pues estaré encantado de ir respondiendo a todas vuestras preguntas. Vamos a dar paso a una pregunta que había dejado en el consultorio. Estrategia en el gym y suplementación para disminuir la sarcopenia a partir de los 40 años. Bien. La sarcopenia es una patología que es eh, prácticamente básica eh, y dada por la propia longevidad de, de las personas eh, y por la propia disminución de la síntesis proteica natural. Pero también puede estar precedida... Eh, por problemas en el, en el sistema endocrino, como puede ser en el caso de los hombres y las mujeres, a partir de, de una edad, la andropausia y la menopausia. En este caso, si ponemos de ejemplo en los hombres, eh, la deficiencia de testosterona. La patología, o mejor dicho, uno de los puntos claves en la sarcopenia, obviamente, es el sedentarismo. Prácticamente, el no hacer ejercicio, el no ejer el ejercitarnos, disminuye la síntesis proteica. De hecho, eh, ya lo hemos dicho en numerosos, eh, numerosas consultas, que las propias contracciones musculares que utilizamos, eh, no tiene solo por qué ser a la hora de ir al gimnasio, sino, sino que utilizamos en, en, cualquier, en cualquier deporte, pues eh, aumenta, es un, es un incentivador de la, de la síntesis. ¿Vale? Eh, otro, otras claves ¿vale? para disminuir la sarcopenia bueno pues todo lo que tenga que ver con la síntesis el consumo de proteína vale no solo en forma de suplementación sino de forma alimentaria eh, consumo de, de huevos carne pescado aunque como sabéis yo soy partidario de utilizar la suplementación de hecho eh, cuando utilizamos cualquier producto basado en, en la proteína de, de suero en polvo eh, tiene más capacidad natural para aumentar la síntesis proteica por la activación mayor de la, de la vía MTOR. Los aminoácidos en forma libre, en este caso la leucina, también tiene la capacidad de aumentar eh, mayormente la síntesis proteica por la misma activación que hace la proteína. En realidad, la proteína propiamente la, eleva la síntesis, la vía MTOR, por la propia leucina. Pero si lo hacemos con aminoácidos en forma libre, ya sea por la propia leucina o Cualquier suplemento que tenga el espectro completo de aminoácidos esenciales, pero más importante, la, la leucina, que es uno, uno de los tres aminoácidos ramificados, eh, va, vamos a tener una señal significativa mayor de la síntesis proteica. Otra de las causas de esta patología, de la sarcopenia, de la pérdida de la masa muscular, puede ser la resistencia a la insulina. ¿Vale? La resistencia a la insulina, además de que, además de que con, el, con el ejercicio, eh, el deporte, eh, también podemos tener eh, muchísimos suplementos que nos pueden ayudar a aumentar esa sensibilidad. Los más conocidos, ya sabéis cuáles son mis, mis favoritos: el, el ácido alfa-lipoico, eh, mejor si es en forma de R, R ala o NAR ala, el pigolinato de cromo, la, verde, la beberina el té verde, el propio café, la creatina y hay muchísimos suplementos más. Sobre todo, todos estos suplementos tienen en, en contraste que son activadores de la vía MPK que es la contraria a la mTOR y por lo tanto nos ayudaría en el caso de que la sarcopenia eh, viniese precedida de una pequeña resistencia a la insulina. De todas formas, todas estas patologías eh, alrededor eh, de la sarcopenia vienen precedidas de la propia edad y el, y el propio envejecimiento. Por lo tanto, resumiendo, eh, principalmente y fundamental, el ejercicio físico, si pueden ser contracciones musculares, eh, mejor. Eh, una dieta hiperproteica, basada sobre todo en el objetivo del atleta y su edad. Eh, suplementos nos pueden ayudar muchísimo. Eh, como puede ser aminoácidos en forma libre, y en este caso, especialmente la L-leucina, la propia proteína de suero tiene una activación de la síntesis proteica un poco mayor eh, que la proteína eh, base eh, sólida. Esto no quiere decir que tomemos batidos de proteína durante todo el día, pero si sí en los momentos más importantes, como es antes del entrenamiento, para evitar la degradación muscular y la sarcopenia, y después del entrenamiento para aprovechar la síntesis proteica, pues pueden ser eh, momentos clave. Y como, y por último, otro de los puntos clave que pueden ser precedidas la sarcopenia es una posible resistencia a la insulina, que más grave o menos grave... También eh, a medida que avanza la edad, tanto en hombres como en mujeres, pues alcanza un porcentaje eh, bastante alto. Por lo tanto, suplementos activadores de la, de la MPK, suplementos sensibilizadores de la insulina: ácido alfa eh, té verde, cafeína, creatina, resveratrol, ¿vale? También antioxidante y activa, activador de la señal de insulina el picolinato de cromo y hay muchísimas más extractos naturales y suplementos naturales que nos pueden ayudar en este, en este, en esta, en este paso de intentar inhibir en, en cierta medida la sarcopenia o la pérdida de la masa muscular.